Amigas y amigos, bienvenidos a CODEM TV. Estamos platicando el día de hoy de un tema bien interesante que es el derecho a la educación y lo vamos a abordar con dos expertas que nos van a llevar a reflexionar sobre muchas cosas. Una de ellas, el que todos tenemos precisamente esta prerrogativa de pues ir a la escuela, pero no solamente eso, sino que tenemos que ir en un ambiente donde se puedan propiciar las condiciones para nuestro desarrollo pleno, integral, sin discriminación, sin violencia y bueno, pues para que todos podamos desarrollar plenamente todo nuestro potencial en igualdad de derechos, de deberes. Estaremos platicando de cómo prevenir la violencia, la discriminación y cómo generar sobre todo en el ambiente escolar una cultura de paz, de legalidad, donde haya armonía entre padres, maestros y alumnos. Me da mucho gusto recibir a dos invitadas muy especiales, la maestra Georgina Costa Ríos, quien es la secretaria técnica de esta comisión. ¿Cómo está, maestra? Qué gusto saludarla. No, muchas gracias por invitarnos. Y también la maestra Leticia Orduña Santa Cruz, que es visitadora general sede Naucalpan de este organismo. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Buen día a todos ustedes. Pues vamos a platicar precisamente, ya les digo, del derecho a la educación y pues habría que hacer un poco pues esta introducción, irnos adentrando a este tema. Y bueno, pues maestra Georgina, ¿qué podemos entender por esta cultura de respeto? ¿Cómo podemos irla generando al interior de los planteles escolares? Hay una pregunta muy interesante. Efectivamente, hoy estamos muy ocupados, porque no nos tenemos que preocupar, sino ocupar en lo que tenemos que hacer. Nuestros centros escolares ahorita están viviendo alguna crisis en relación a la violencia que se está viviendo. Y en ese sentido, me parece que es bien importante trabajar justamente lo que marcan nuestros estándares internacionales en materia de educación, que el objeto es pues precisamente llevar al pleno desarrollo del ser humano, ¿verdad? Fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos, que esto es donde tenemos que, creo que es una premisa importante en la que tenemos que trabajar. Efectivamente, maestra Leticia Orduña, ¿qué podemos entender por este derecho a la educación para todas las personas que vivimos en este país? Bueno, para la Organización de Naciones Unidas son cuatro las características que debe tener la educación. Lo primero es que sea disponible, accesible, adaptable y aceptable. Pero todo este conjunto tiene que ser realizable. Lo que se busca es, con las reformas a la Constitución de 2011, es que se vaya más allá de la cuestión educativa. Lo que se busca es fomentar en el menor el amor a la patria, el respeto y la difusión de los derechos humanos y asimismo el respeto a los derechos internacionales. Y no solo se le pide a los docentes que estén al pendiente de los menores, sino que ya se les exige que transmitan una educación de calidad. Exactamente. En la zona en la que usted trabaja, en los 8 municipios que abarca la historia de Naucalpan, pues ¿cuál es la situación que se observa en materia educativa? ¿Hay muchas quejas en este sentido? ¿En qué sentido van? ¿Qué acciones realizan ustedes en ese lado del estado? Bueno, el pasado 18 de junio cumplimos 2 años, se creó la Visitaduría General de Naucalpan. Y bueno, lo que podemos observar estadísticamente hablando es que en el año 2012 se incrementaron las quejas. Y los hechos violatorios más recurrentes son violación al derecho a la igualdad y al trato digno y inadecuada prestación al servicio educativo. Y como bien lo dice la maestra Gina, la verdad es que el tema de bullying es un tema pues lacerante para nuestra sociedad. Desde el momento en que, bueno, pues recordemos que por ahí de 1973 en Noruega un psicólogo, precisamente de esta nacionalidad, realizó estudios preocupado porque varios adolescentes se suicidaron. Uh-huh. Y su investigación le arrojó que era por cuestión de violencia de sus compañeros de colegio. Así es. Bueno, pues todas estas cuestiones sin duda se tienen que atender de manera puntual. Y bueno, si bien la educación es pues una llave para la movilidad social, los valores, ¿qué papel juegan en la educación, maestra? No solamente hablando de adquirir conocimiento, sino de realmente, pues más que la información, la formación. Cuéntenos en ese sentido. Sí, es muy importante decirles que justamente esta situación de valores, es los derechos humanos y los valores van muy de la mano. De tal suerte que los valores son pautas a seguir para guiar el comportamiento del ser humano. Los griegos decían que los valores es saber hacer bien las cosas. Y bajo este esquema es muy importante decir que los valores, mucha gente dice que se están perdiendo. No es cierto, están ahí.
están ahí presentes. ¿Qué pasa? La educación en valores inicia desde la casa. Es una educación que nosotros como padres estamos obligados, bueno, la misma Constitución nos está obligando a ver por el interés superior de los menores. De tal suerte que nosotros como padres tenemos ese deber de fomentar estos valores en nuestros hijos. En la cultura de los estudios de la paz, quiero decirle que se trabaja sobre cinco principios, cinco valores fundamentales, sin descuidar los otros. Y nos habla de la vida, nos habla de la fraternidad, de la libertad, de la justicia y de la verdad. Estos cinco valores son mucho, muy importantes trabajarlos desde el interior de la casa como de las escuelas, que es lo que ahorita tenemos que fortalecer tanto a padres de familia, tanto a los alumnos y a los maestros. Todos tenemos que estar en un mismo lenguaje, pero sobre todo trabajando a la par. Así es. Amigas y amigos que nos observan en estos momentos a través del ciberespacio, recuerden que si tienen cualquier duda en este sentido acerca de su derecho a la educación, sobre los derechos fundamentales en lo general, no duden en llamar al 01800-999-4000 o bien en nuestra página de internet www.codem.org.mx. Estamos platicando en Codem TV acerca del derecho a la educación. Seguiremos un poquito ahora con lo de la prevención de la violencia escolar y tantas cosas que hay que hacer en el ámbito educativo para formar los ciudadanos que queremos ser en el futuro. Vamos a ver esta información que nos preparó el equipo de la Unidad de Comunicación Social de la Comisión de Derechos Humanos. Hola, ¿qué tal, amigos de Codem TV? Las niñas y los niños tienen derecho a la educación. Así lo consagra la Constitución de nuestro país y es un derecho humano reconocido también en los diversos tratados internacionales. Al respecto, los invito a ver la siguiente pieza. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política de México, todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La Carta Magna además señala que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. La educación contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita y obligatoria, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Este derecho tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. En México, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, la matrícula escolar 2013-2014 en educación básica es de 26 millones de alumnos. De ellos, 4.8 millones son de preescolar, 14.6 millones de primaria y 6.6 millones de secundaria. Tan solo en el Estado de México, la matrícula de educación básica es de 3.400.000 alumnos, lo que equivale a la población de 8 estados de la República. Así como la niñez tiene derecho a la educación, también tiene deberes, como lo es acudir a los planteles, tratar con respeto a sus compañeros y cuerpo docente, mantener en buen estado el mobiliario, pero sobre todo a la no discriminación de cualquier miembro de la comunidad escolar, ya sea por motivos de raza, sexo, religión, edad, color de piel u orientación sexual. Reportó para Codem TV, Sandy Torres. Así
que el derecho a la educación implica tantas cosas, desde buscar la armonía entre los padres de familia, los directivos, los maestros, entre los propios alumnos, que se vaya generando un ambiente en el que el respeto sea el común denominador y donde pues haya igualdad, no haya discriminación y mucho menos, lo que menos queremos todos nosotros es que en las escuelas haya cualquier brote de violencia o de agresión o roces de cualquier naturaleza entre los alumnos y pues bueno, entre los padres de familia y los maestros. Maestra Leticia Orduña, en lo que ustedes trabajan, la parte del Valle de México es una parte densamente poblada, con una dinámica pues, muy rápida, ¿no? Se vive, como en muchos lados, de una manera muy veloz, y todo esto a veces implica también ciertas situaciones que se observan en las escuelas. Con la experiencia que usted tiene, el trabajo que se realiza con maestros, con los alumnos, ¿cómo siente usted esta cuestión de la violencia escolar y qué podemos hacer para ir generando pues un entorno mucho mejor? Bueno, pues primeramente, en los municipios del Valle de México se adolece de la comunicación entre padres y autoridades y docentes. Estamos reforzando la comunicación en términos de que sea una cuestión piramidal, en donde participen tanto los alumnos como los docentes y directivos y los padres de familia. Este tipo de comunicación sin duda traerá que se fortalezca el respeto a los derechos primigenios. En las investigaciones que hemos realizado justamente hace 2 meses aproximadamente, se emitió la recomendación número 5. Uh-huh. Esto fue por una omisión por una docente. La situación es que pues los maestros tienen que vigilar la hora del recreo a efecto de que no haya accidentes. A consecuencia de un accidente, resultó que un niño se fracturó la tibia. Y bueno, pues fue tal la omisión de la docente que de la hora del recreo a la hora de la salida dejó al niño afuera del aula. Entonces, pues lo que conlleva pues el dolor, la falta de atención médica. Una de las cuestiones que se tienen que ver en las escuelas es ubicar las zonas vulnerables. Por ejemplo, el patio, por ejemplo, los pasillos, los baños incluso. Así es. Maestra Georgina, es bueno también comentarle a todo el auditorio que tenemos hoy pues a dos representantes de las grandes áreas, digamos, los dos brazos, por decirlo así, de la comisión. Una es la parte pues de toda la fuerza jurídica, de todo el entorno legal con las recomendaciones por parte de las visitadorías, las quejas, y por otra parte está todo el segmento preventivo. ¿Qué hacer? ¿Cómo acercarse a las escuelas? ¿Qué decirles? ¿Cuál es el mensaje que les queremos dejar a todas las personas? Cuéntenos, maestra, con la experiencia que usted ha acumulado en este tiempo, la capacitación, tantas visitas, tantos kilómetros que se recorren año con año, ¿cuál es el mensaje que quiere dejar la comisión en las escuelas precisamente en este sentido? Ciertamente es atinada en la percepción que se dice, porque pues las visitadurías son las que nos son el motor que nos ponen a trabajar, y precisamente de esa protección que ellos tienen y nosotros como parte preventiva, pues venimos a atendiendo todas estas actividades de capacitación, donde tenemos que hacerle ver al docente las omisiones, ¿no? Que no es con el propósito de que la otra parte de la comisión vaya y los esté de alguna manera vulnerando sus derechos humanos, lo que también nos dicen, sino es hacerles conciencia de esas omisiones. A ellos, a los padres de familia, que también tienen que estar muy muy de la mano con las escuelas, porque bien lo dice la maestra Leti, ¿no? La educación es tripartita. Autoridades, alumnos y padres de familia, no va sola. Sin embargo, hoy por hoy la dejan sola y bueno, por eso se tornan muchas cuestiones. Y todas estas actividades o estas acciones de capacitación, pues las trabajamos de manera conjunta con la Secretaría de Educación, con los servicios educativos integrados al Estado de México, con el CENTE, con el CEMSE, que son nuestros bracitos, que nosotros tenemos que hacer toda esta parte preventiva que tiene que ser a marchas forzadas, porque hoy por hoy, pues como nos lo reflejan nuestras estadísticas de quejas, ¿no? Que vemos que esta área educativa pues sí está viéndose un poquito elevada, y entonces en ese sentido tenemos que generar todas estas acciones con las instituciones educativas, y no solo nada más ellas, sino también las instituciones privadas con las que hemos estado trabajando, que han hecho conciencia que la comisión tiene que estar presente y que debemos de estar nosotros ahí muy atentos, porque la misma ley de educación está regulando ciertamente las conductas que se generan en el entorno escolar. Así es, maestra Leti, llegan las madres de familia a la visitaduría preocupadas por algún asunto, algo que tenga que ver con pues el ambiente educativo.
¿Qué les dice usted? ¿Cuál es el mensaje que les quiere dejar acerca de lo que hace la Comisión para defender este derecho a la educación? Bueno, pues primeramente sensibilizarlas en términos de qué tienen que coadyuvar. Después les hacemos mención de que, bueno, pues hay que sacar lo mejor de nosotros mismos, rescatar, y yo le llamaría que los valores los tenemos un poquito olvidados. Rescatar esos valores y, bueno, pues tomamos cartas en el asunto sobre el caso específico, que en muchos de ellos se solicitan medidas cautelares. Uh-huh. Y las medidas cautelares son precisamente para que cese esa probable violación a derechos humanos. Y ya de ahí, en cada caso específico, hacemos la investigación correspondiente, que muchas veces nos lleva necesariamente a una visita a la institución y pedir apoyo de la doctora en psicología que trabaja aquí en la comisión, para que nos dé incluso alguna opinión técnica al respecto. Efectivamente, platicando acerca de cómo prevenir la violencia escolar, vamos a checar la siguiente información preparada por nuestro equipo para que ustedes, bueno, pues tengan algunos parámetros y pues a lo mejor algo de esa información les puede servir. De lo contrario, pues ya saben, estamos completamente a sus órdenes en el 01800-999-4000. La violencia escolar es un fenómeno que se debe prevenir desde el hogar, fomentando entre las familias una convivencia sana y armoniosa que se refleje en el comportamiento de la niñez en las aulas. Yo soy Sandy Torres y los invito a que me acompañen en CODEM TV. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el respeto de los derechos humanos propicia el desarrollo social y emocional del niño, garantizando su dignidad humana y sus libertades fundamentales, que son necesarias para que los estudiantes desarrollen todo su potencial. Así, al aplicar día a día un enfoque basado en los derechos humanos, se facilita la creación de una escuela fundamentada en los derechos y de un entorno seguro y propicio para el aprendizaje en el que los maestros y los estudiantes disfrutan conjuntamente y se benefician plenamente del proceso educativo. Según el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños, dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas, las principales formas de violencia en la niñez son el castigo físico y psicológico, el acoso, la violencia sexual y por razones de género, y la violencia externa, es decir, por el entorno social. Para la UNESCO, la educación sirve para instaurar los valores de la cultura de la paz en todas las personas. No obstante, en ocasiones la escuela constituye un espacio donde se replican formas violentas de resolver conflictos y de relacionarse entre las personas. También refiere que la violencia escolar en todas sus formas es un obstáculo para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y los de educación para todos. Es menester que desde los diferentes sectores de la sociedad se une la cultura del respeto, pero sobre todo de la tolerancia, para evitar caer en situaciones de violencia en las aulas escolares. Yo soy Sandy Torres y los invito a que continúen en CODEM TV. La juventud son obviamente etapas que todos recordamos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y que resultaría o resulta muy triste que se vieran empañadas por alguna cuestión, de alguna agresión, de algún problema, que si bien son inevitables, también se puede generar una convivencia más armónica donde el respeto pues esté en la mente de todos y sobre todo en nuestras acciones, tanto como los padres de familia, los maestros y los alumnos. Yo les pregunto a ustedes dos, que son nuestras invitadas de este día, ¿cómo generamos esta cultura de paz en las escuelas? Bueno, pues primeramente con la práctica de la no violencia activa. Como seres individuales tenemos que fomentar el respeto a los demás, pero primero con nosotros mismos. Es una situación individual para que sea generalizada. Esa es una de las formas. Bien, en el espíritu de los derechos humanos que se crearon con el propósito de ver la seguridad, la educación y la paz, creo que es un compromiso que nos toca justamente a todos, desde, como bien lo aterriza Leti, ¿no?, desde el punto de vista individual, en este nivel tenemos que trabajar. Si nosotros lo hacemos bien, lo podemos proyectar hacia los demás. Y bajo este respeto a los derechos humanos, esta cultura de la paz, es lo que queremos, seguridad, paz. Paz en todos los contextos, ¿no? Desde la casa, desde la escuela, desde la calle, desde cualquier espacio donde estemos, pues vernos con esa imagen que debemos de tener del otro ser humano, del que tengo enfrente, que me merece todo el respeto y que, vamos, podemos hacer muchísimo
bajo estos esquemas de poder respetarnos como seres humanos. Así es, maestra Leticia, ¿qué le diría usted a los niños que le están viendo, a los jóvenes que están viendo en estos momentos este programa acerca de esta búsqueda de una cultura pues de paz, de armonía en las escuelas? ¿Qué les puedo decir a ellos? Bueno, que todos tenemos un valor como personas, todos valemos mucho, y lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo para que después podamos transmitir a los demás esa seguridad. Eso por un lado. Por otro lado, también quiero decirles que aquí en la Comisión de Derechos Humanos tienen amigos que pueden apoyarlos en cualquier circunstancia, por eso tenemos servicio las 24 horas del día. Y de lo que se trata es que pierdan el temor, porque desafortunadamente no tenemos cultura de denuncia. ¿Por qué? Porque por cuestiones sociales, por estigmas, sabemos que los niños pues no pueden llorar o no pueden quejarse porque se les toma como si fueran del sexo opuesto. Entonces, la cultura de la denuncia es muy importante para lograr un avance. Entonces, niños y niñas, denuncien si son objeto de alguna agresión. Exactamente. ¿A qué teléfono podemos contactarlo a usted, licenciada? En Naucalpan de Juárez es el 0155-6237-7813. Y bueno, pues aquí en Toluca es el 236-0560-7222-360-560. Exactamente. Y por supuesto en el 01800-999-4000 es una línea que está disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Maestra Gina, una pregunta que quiero yo hacerle a usted. Con los maestros, usted que junto con los capacitadores está todo el tiempo en contacto con ellos, ¿cómo es la relación que hay ahora? ¿Cómo se hace esta búsqueda conjunta para efecto de que las cosas funcionen mejor en las escuelas? Bien, lo que queremos hacerle en primer término a los maestros, que esta no es nuestra casa, es de ellos, que la hagan suya, que vean a este organismo como el que se pueden acercar. Los visitadores están muy abiertos. Nosotros como personal, cada uno de nosotros que está aquí, estamos justamente para darles algunas herramientas que ellos requieren. En el ejercicio de su función se presentan con muchas cuestiones importantes, conflictos, que de pronto, ¿qué hacer? Pues aquí estamos, esta es su casa, hagan la suya, y que no duden en hablarnos. La verdad es que esta institución está convencida de darles todos esos elementos y herramientas que les permita hacer de esos o rescatar ese servidor público que le decimos el docente. La docencia es hermosa y como tal, pues hay que rescatarla, pero necesitamos realmente hacerles esa conciencia. Tenemos que trabajar sobre todo en esta cultura de los derechos humanos, desde el mío, el del otro, el de aquel, el de todos, y para hacer mejor las cosas. Maestra Georgina Costa Ríos, secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, como siempre, y compartir estos temas tan importantes e interesantes que tenemos que estar siempre a la vanguardia de todo. Así es, la esperamos por acá muy pronto. Maestra Leticia Oduña Santa Cruz, visitadora general sede en Naucalpan, qué gusto saludarla en este estudio. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo soy Mauricio Hernández, a nombre de todos los que hacen posible CODEM TV, les doy las gracias y bueno, pues recuerden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales más populares, en los teléfonos que ya hemos mencionado, y también estar al pendiente de los nuevos contenidos de CODEM TV, un canal de televisión por internet para la difusión de los derechos humanos. Ha sido un placer, nos vemos la próxima.